subida del IVA del 8 al 10, del 18 al 21, con un recorte de 24 a 18 meses a las prestaciones de desempleo, con una bajada y con un, quitar la paga de Navidad a los funcionarios. Por si esto no fuera poco, el gobierno ha mandado hoy a los antidisturbios a pegar a niños en la marcha minera. Ha habido 43 heridos, entre ellos una niña de 11 años que ha recibido un pelotazo de un antidisturbio y ha caído desmayada al suelo. Aparte, ha habido 8 detenidos, entre ellos dos chicas de Asturias, una de Gijón y otra de Oviedo. Está con nosotros Armando López Salinas, uno de los principales escritores del realismo social español. Todavía me contaba ahora cómo recordaba en el 34 la llegada de los niños asturianos a Madrid en el 34 con su padre, que era dirigente de la CNT, y viene hoy aquí a hablar de las huelgas mineras y de las huelgas 62, porque él estaba ya en el 62 apoyando a los mineros y nos va a decir unas palabras. Armando López Salinas. Simplemente decir lo siguiente. Hace muchos años, en el movimiento obrero, la izquierda acuñó un término que decía proletario de todos los países unidos. Yo digo aquí esta noche, indignados de todos los países unidos, proletarios de todos los países unidos, la lucha es la misma. Adelante con los mineros asturianos. Adelante, porque si no, de nuevo, la derrota cantada.